Secretaría de Salud estará iniciando campaña llamada Navidad con Salud Mental. Siguen las personas adornando sus viviendas con motivos navideños. Están organizando campaña contra el frío para apoyar a personas necesitadas. Bienvenidos a su noticiario CNT, los saluda Basilio Gutiérrez, gracias por su preferencia, gracias por acompañarnos. Este día tendremos información muy importante, información generada aquí en la región de Los Altos. Le comento, según el Sistema Meteorológico Nacional, seguirán bajas las temperaturas aquí en la región de Los Altos. Esto para que usted tenga precauciones, sobre todo también con menores de edad y personas mayores, para que estén bien abrigados y también aprovechen para vacunarse contra la influenza, que es una de las tantas medidas que deben tomarse para evitar enfermedades. Gracias por su preferencia. Iniciamos con la información, porque según la Organización Mundial de la Salud, está incrementándose los casos de anemia. La anemia es un trastorno en la sangre que se caracteriza por la poca concentración de glóbulos rojos, encargados de transportar oxígeno en el cuerpo para los procesos fisiológicos. Afecta principalmente a niños en edad preescolar, mujeres embarazadas y en edad reproductiva, así como a personas mayores de 60 años. De acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, al menos 25% de la población mundial presenta anemia y la mitad de esa cifra se debe a la carencia de hierro. Destacó que de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud, en México durante 2012, el 11.6% de la población femenina padecía anemia, cifra que alcanzó hasta el 17% en mujeres embarazadas. En el caso de los menores de edad, la falta de hierro puede provocar deficiencias en su desarrollo neuronal y motriz. Esta afectación, precisó, presenta diferentes síntomas como la fatiga, irritación, mareo, dificultad para respirar, caída del cabello, uñas quebradizas, palidez o incluso puede presentar la necesidad de comer elementos como gises, tierra, ladrillos o hielo. Este grupo de personas debe mantener una dieta rica en hierro, la cual debe consistir en la ingesta de vegetales con hoja verde y proteínas de origen animal, las cuales son la mayor fuente de hierro. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Así es, se da un incremento en los casos de anemia, por eso la importancia de estar siempre cuidándose, estar siempre atendiéndose para evitar cualquier situación de riesgo a la salud. Vamos ahora con el tema de la alerta por violencia de género, esto en Jalisco. Esto es un detalle muy importante debido a que sigue en aumento la cantidad de feminicidios aquí en este estado. Ve usted la información. Tras el incumplimiento de algunas de las propuestas para atender la alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado de Jalisco, esto en noviembre del 2016, ahora, de nueva cuenta, se lanza alerta de violencia de género por el aumento de feminicidios en el estado de Jalisco. Aun cuando el grupo de trabajo reconoció las acciones realizadas por el gobierno del estado para modificar las prácticas para garantizar los derechos humanos de las mujeres, siguen presentándose grandes fallas, arrojando un aumento de 56% de feminicidios. Tras las propuestas, hace dos años, se encontró que existían faltantes: la investigación y sanción del delito de feminicidio, búsqueda de desaparecidas, programa de interrupción legal del embarazo, alimentación del Banco Estatal en caso de violencia contra las mujeres, difusión de sus derechos, emisión y seguimiento de órdenes de protección y fortalecimiento del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. De este modo, el resolutivo segundo de la notificación determinó así que, aun cuando se reconocen los avances, la valoración del grupo de trabajo dio cuenta de acciones no cumplidas o parcialmente cumplidas para la efectiva protección de los derechos humanos de las mujeres y niñas. Con esto se pretende adoptar las medidas específicas para atender las acciones direccionadas al fortalecimiento de las instituciones y políticas públicas que permitirán enfrentar la problemática de la violencia contra las mujeres en el estado de Jalisco. El artículo 38 del Reglamento de Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia indica que en caso de que el grupo de trabajo considere que no se implementaron las propuestas contenidas en las conclusiones del informe,
La Secretaría de Gobernación, por conducto de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, en términos del artículo 25, emitirá la declaratoria de alerta de violencia de género. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán. Así es, y en todo México puede que sea ya este uno de los patrones a seguir, la alerta de violencia de género o prevención para evitar feminicidios, un problema que sigue dándose en gran cantidad. Vamos ahora con la presea Cualtos. En la ceremonia de la 21ª entrega de la presea al mérito académico Enrique Díaz de León, que se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro 2018, reconocieron a 18 académicos de la Universidad de Guadalajara. Una de ellas es la maestra en ciencias Gloria Vidrio, quien nos habla de este logro. El 30 de noviembre, en el marco de la FIL, se nos entregó esta presea a todos los profesores que fuimos elegidos, de hecho somos 18. De aquí del centro universitario también se le entregó una presea al maestro Alberto Esparza González, que también la ganó por un cuerpo colegiado, y en mi caso pues fue uno de los más altos puntajes. Se nos entregó esta presea con la presencia con el secretario del sindicato, otras personalidades en representación del rector, en representación del gobernador, y fue una ceremonia muy bonita, muy sencilla, de mucha validez. La entrega de esta presea representa para mí motivación para seguir trabajando en el aspecto de docencia. Dar clases con mis alumnos es muy importante porque uno crece con ellos. Aprendes a la par con ellos. Es importante y es muy satisfactorio ser parte de su formación profesional. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Bueno, son detalles acerca de esta presea que se entrega en el Centro Universitario de Los Altos. Importante reconocer a los académicos, investigadores que hacen todo por mejorar la educación. Vamos ahora con el tema de un programa Navidad con Salud Mental. Importante este tema para apoyar a quien sufre en estos tiempos. La Secretaría de Salud cada año realiza una campaña llamada Navidad con Salud Mental, pues esta temporada suele remover los sentimientos de muchas personas. Por esto, como parte de la campaña, se visitan escuelas, se reparten trípticos, se ofrece información, entre otras cosas, que sirven para identificar las diferencias entre la tristeza y la depresión en estos días. La psicóloga del Centro de Salud nos habla más sobre esta campaña. Antes que nada, comentarles que tenemos la campaña cada año de Navidad con Salud Mental. Nuestro lema es Navidad con Emociones Saludables, el mejor regalo. ¿Sí? Entonces es muy importante para nosotros que la población aprenda a distinguir lo que es la depresión, que es una enfermedad que debe de tratarse, con esa nostalgia, esa melancolía que muchas personas les da en esta temporada navideña. ¿Sí? A mí me gustaría comentarles que, bueno, la tristeza es una emoción totalmente normal, la depresión ya es una enfermedad, y es normal que tal vez en estas fechas nos acordemos de los que no están, los que nos hacen falta, los problemas que a lo mejor no pudimos resolver este año, pero estos problemas tienden a ser pasajeros, ¿sí? Si los atendemos, si nos reunimos con las personas que amamos, si buscamos, opciones saludables para manejar esas emociones, son más llevaderas. Y ya conforme pasa el tiempo, pues vamos recuperando nuestro estado de ánimo. Pero hay que dejarlas, hay que vivirlas más bien, doctora. Está bien vivirlas, está bien sentirlas. Reconocer qué sentimos, no tratar de disfrazarlas. O sea, si yo me siento solo, si yo tengo esta sensación de vacío, esta sensación de nostalgia, pues acercarme a las personas con las que realmente me siento bien. Yo sé que no hay familias perfectas, las familias perfectas no existen, pero podemos acercarnos a las personas con las que sí nos llevamos bien, acercarnos a las personas que están solas como nosotros, hacer labor de voluntariado, hacer ayudas a las personas que más nos necesitan, y es una manera muy sana de llenar esos vacíos. Bueno, en cuanto a este tiempo, cómo se debe tener una Navidad con buena salud mental para evitar muchos problemas, eso es lo más importante. Vamos ahora con el tema de cómo las personas siguen adornando casas con motivos navideños. Ve usted una de estas casas.
Llega el mes navideño y cientos de personas adornan su casa de una manera peculiar. En esta ocasión nos encontramos en la delegación de Capilla de Guadalupe para conocer la casa de la señora María Dolores. Casi todo el año estoy pensando en cómo acomodar mi Navidad, mi nacimiento. Todavía no lo quito y ya estoy pensando cómo lo voy a adornar para el próximo año. La señora Lolita, como muchos la conocen, nos abrió las puertas de su casa para mostrarnos lo que logra con su creatividad y amor por la Navidad. Esta vez empecé hace 4 meses a realizar unas casas para mi nacimiento, pues, unas casitas y hacer el mono de nieve, hacer las guías. Por eso comencé hace 4 meses. Y ya que terminé de realizar todo eso, comencé a acomodar todo poco a poco. Y duré 2 meses en acomodar toda mi casa. Nos comenta que desde hace 20 años comenzó adornando su casa. 5 años después, la idea y el espíritu navideño fueron creciendo hasta llegar a la dimensión que tiene ahora. Me gusta muchísimo realizarlo porque veo la alegría de los niños cuando los invito a ver la Navidad. Todos los niños se vienen a ver y es lo que más me gusta, que ellos vivan en este momento de que vean todo lo que es de Navidad, que no se les olvide las tradiciones, ¿verdad?, del nacimiento del niño Dios. Lolita sigue con esa ilusión cada año de hacer crecer su nacimiento y que más personas lo conozcan, dando un mensaje a todas las familias. Sí, yo les digo a toda la gente, si no tienen la posibilidad de adornar mucho así, pero de menos la familia del nacimiento, ¿verdad? Que el nacimiento del niño Dios es lo más importante. Para que vean los niños, que no se les olvide esas tradiciones. Que uno de grande los vaya enseñando y no los deje uno olvidar las cosas, ¿verdad? Lo más importante es eso, la familia. Si quieres conocer el nacimiento y adornos de la señora Lolita, abre sus puertas después de las 8 de la noche, en López Cotilla, número 212, en Capilla de Guadalupe. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Puede usted acudir a visitar esta familia para que vea el nacimiento y todo lo que prepararon. Vale la pena apoyar a quienes tienen este ingenio y sobre todo la paciencia para poder montar estos nacimientos monumentales. Esto en Capilla de Guadalupe. También estaremos presentando a más nacimientos para, si usted conoce a alguien que tenga o que adorne en su casa, márquenos para poder ir a visitarlo y, bueno, darle a conocer más aspectos de cómo las personas se preparan para celebrar Navidad. Y le comento que este próximo 8 de diciembre los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe organizan la tradicional kermés. Este sábado empieza a las 4 de la tarde, termina a 10 de la noche y el domingo 9 de diciembre está abierto desde las 8 de la mañana después de la misa que estarán celebrando. Hay que apoyar a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, que tienen su seminario allí por la calle Matamoros, ahí para que usted vaya y apoye el próximo sábado y domingo, ya dentro de 2 días. Y le comento, toallitas húmedas faciales, agua micelar, extracto de granada, extracto de rosas y colágeno. Puede encontrar usted la información acerca de estos productos en la página mipacifica.com. Ahí puede actualizarse los datos y, bueno, apoyar a estos productos que son aquí de la región de Los Altos. Vamos al corte comercial, regresamos con más.
Llegó la gran venta Interceramic. Conoce las líneas de gran formato que tenemos para ti. Aprovecha hasta un 20% de descuento en pisos de alto diseño. Ven a tu tienda Interceramic más cercana y descubre la gran variedad de colores y estilos. Tenemos grandes formatos para una gran venta. Interceramic, simplemente lo mejor. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la suerte. Facturación 24 horas por internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. Belleza al instante. Nuevas toallitas húmedas pacífica de agua micelar. Mejoran la apariencia de la piel haciéndola lucir un aspecto más fresco y joven. Capturan impurezas como imán removiendo la suciedad y el maquillaje al instante. Suavidad y humectación en su totalidad. Toallitas micelares pacífica. Lo mejor contigo. Lo saludable ahora es rico y nutritivo. El sabor que siempre debe acompañar tus comidas. Tortillas Fibronopal. Y tortillas de harina Mapita. Probiótico más fibra es bienestar. En Funerales Cruz, Capilla de Velación, cumplimos 50 años, brindando el mejor servicio, con calidad humana, profesionalismo, solidaridad y respeto. Contamos con servicio de horno crematorio. Siempre con usted, Funerales Cruz. Pisos y Azulejos Chayo está de aniversario. Por eso, todo el mes de noviembre tendremos en toda la tienda desde un 20% de descuento. Y por si fuera poco, bajamos nuestros precios en el mejor pegamento, Ademil. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Y continuamos aquí en su noticiario CNT. Gracias a usted por su preferencia. Le comento que aún siguen las calles de Tepatitlán con muchos daños. Lamentablemente es poco el avance que se lleva para el mantenimiento. Ya hoy en la mañana estaban trabajando allí para la central caminera tapando algunos baches, pero son mínimos porque hay muchas calles que están con muchos problemas de circulación y ojalá que pronto se pueda invertir el recurso necesario para lograr evitar que los vehículos se dañen y queden calles en mejores condiciones. Ojalá que algún día lo veamos y que Obras Públicas de Tepatitlán o quien se encarga de bacheo, bueno, pues realice su trabajo y que tenga dinero suficiente para hacerlo. Vamos ahora con la sección de Cruz Roja. Cada semana en la sección de emergencias, Javier Zavala da recomendaciones para enfrentar situaciones que pongan en riesgo la vida. En este caso, nos habla de tres acciones que debes tomar ante un accidente. Deténgase, piense y actúe. Esas son las tres acciones que usted debe recordar cuando se presenta algún accidente. Obviamente la primera es detenerse. Porque usted ante un accidente pues no podemos correr a ver qué sucedió, tenemos que detenernos, tomar un respiro y poder evaluar la situación de qué es lo que sucedió. Imagínese, vamos a ponerle un ejemplo, una persona atropellada en un tránsito o un choque, un accidente de tránsito, persona atropellada, un choque, un caído de moto, en una avenida de alto flujo. Si usted corre a tratar de ayudarlo, es muy posible que otro conductor no haya presenciado el accidente y lo vaya a atropellar o vaya a tener un accidente con el que ya sucedió. Por eso es muy importante que lleve esa regla. Imagínese una persona que sufre algún accidente industrial donde hay involucradas electricidad, algún químico o algo que pueda poner en riesgo a usted. Entonces, por eso es importante que lleve la primera acción, detenerse. En cuáles son los riesgos que están presentes y qué puede hacer usted para evitarlos o para disminuir ese riesgo y usted no salga afectado, siempre y cuando pueda. También debe pensar en qué necesita, por ejemplo, a lo mejor va a necesitar una ambulancia y para eso va a marcar el 911 y va a solicitar una ambulancia y va a decir qué está sucediendo, ¿sí? Va a pensar en el accidente y que esto es lo que sucedió, un atropellado, una persona que tuvo un accidente, a lo mejor un intoxicado, alguna persona caída, una persona lesionada por algún tipo de arma. Va a pensar
pasar y después de hacer todo eso, es el momento donde va a actuar. Usted va a tomar su botiquín de primeros auxilios que tenga a la mano, ya sea el de su escuela, oficina, el de su coche, ¿sí? Y va a empezar a hacer las acciones de primeros auxilios que sea necesario. Por ejemplo, si la persona está sangrando, pues habrá que tenerle la hemorragia. Si la persona no está respirando, habrá que iniciar con el RCP, cuestiones que ya hemos visto en otras cápsulas y estaremos repitiendo las siguientes para que usted sepa. También tenemos un número nosotros aquí local que usted puede marcar, que es el 78-206-85. También funciona las 24 horas del día. Si requiere alguna asistencia ya especial o que sea ya de la Cruz Roja Mexicana, puede marcarnos este número para darle asistencia. Recuerde que nuestros despachadores de emergencias o nuestros despachadores del número 78-206-85, todos son personal entrenado, todos son técnicos en urgencias médicas que le podrán dar asesoría y podrán identificar el tipo de urgencia que usted tiene para darle una atención más eficaz y oportuna. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Siempre hay que saber la forma en que se debe actuar para poder lograr un beneficio, bueno, en cuanto a salud, y también tener la tranquilidad para atender a una persona que sufrió un accidente y sobre todo marcarle a los servicios de emergencia para que acudan a atender a la persona lesionada. Así es que lo mejor es estar capacitados para poder atender una emergencia y claro que lleguen los expertos de los grupos de urgencias para atender cualquier situación. Vamos ahora con el siguiente testimonio. ¿Va usted de qué trata? Durante el mes de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es por ello que durante estos días estaremos buscando historias de familias que tengan hijos con alguna discapacidad para conocer su testimonio. Hoy conoceremos la historia de María Guadalupe. Yo voy a la telesecundaria, voy en primer grado y ahorita estoy practicando deporte para irme a las Olimpiadas. Me siento orgullosa de lo que yo hago. Su mamá, la señora Evelia Hernández, nos relata algunos detalles sobre la vida de su hija, María Guadalupe. Mi niña es una niña hermosa. Cuando nació, me dice, antes de nacer, me dijo el médico que venía mal, un poquito, no sabía cuánto. Cuando nace, pues ya miramos el problema de mi niña, o cuando ya luego me dice el médico que la atendiera, la pusiera, la llevara con un médico, me dio número y todo del médico con quien la llevara, la estuve llevando, porque ella, sus piecitos estaban chuequitos, estaba su piecito así, entonces lo que cabe siempre fueron acomodándole sus piecitos y el doctor me decía que ella no iba a caminar, que no iba a gatear, que iba a ocupar aparatos y mi niña no ocupó nada, bendito Dios que no ocupó nada, mi niña gateó, mi niña corre, porque ella no tiene rodillitas, sus piernitas, ella camina recta porque no tiene sus rodillitas, las tiene arriba. Entonces, pues la estuve llevando al DIF. En el DIF yo le digo yo que hay muchas personas que en la rehabilitación ahí yo aprendí mucho a mi niña, a darle y a sacarla adelante. Y me ha servido de mi niña dar con otras personas, porque muchas personas, mamás, tenemos nuestros hijos, los arrumbamos. Por algún problemita los arrumbamos, entonces les digo yo, no, estos niños necesitan más el amor, la dedicación a ellos, porque pues qué es lo que necesitan ellos, mucho amor, que los traiga uno siempre sacándolos adelante, porque son un tesoro estos niños. Yo le doy gracias a Dios porque mi niña de mis 13 hijos me premió con esta hermosa niña, que les digo yo, no, le doy gracias, y pues es sacarlos adelante, porque yo la tengo en el deporte, ahorita está ella ya para este otro año que viene, ya se va a las grandes ligas, primeramente Dios, mucho esfuerzo, pero con orgullo. Y bueno, este es el caso de María Guadalupe, con imágenes de Marín Gómez, para CNT, informó Ángel Pérez. Ejemplos a seguir de estos seres extraordinarios como María Guadalupe,
que sigue estudiando, sigue luchando y esperemos que en el deporte adaptado traiga muchos premios y a todos nos sirva de un ejemplo de que todo se puede lograr, claro, con mucha lucha y mucho esfuerzo. Aquí la única diferencia es no rendirse, no sentirse menos, al contrario, saber que todos somos seres humanos que podemos dar lo mejor de capacidad para lograr nuestras metas y ser un ejemplo para los demás siempre. Eso es lo más importante, ser un ejemplo para todos de que podemos superar cualquier barrera que nos pongamos. Vamos ahora con el tema de Miss Universo con Brenda. Dicen que el físico no es lo más importante, pero sí lo es en el certamen de belleza más famoso del mundo, Miss Universo. Este certamen nació gracias a que Miss América Yolande se rehusó a posar con trajes de baño de la marca con la que tenía un contrato, rompiendo así su acuerdo. Esto obligó a Pacific Mills a crear un concurso paralelo para promocionarse, asociado junto con el ayuntamiento de Long Beach, en California de los Estados Unidos. El primer certamen de Miss Universo se llevó a cabo el 28 de junio de 1952, con la participación de 30 representantes de diferentes países, saliendo galardonada la finlandesa Armin Kusela. Para el año de 1955, el desfile fue televisado por primera vez. El evento fue cubierto por la televisora local y diversos medios de comunicación de varias delegaciones internacionales. Tanta importancia tomó el concurso que pronto fue transmitido en todos los rincones del mundo y en 1966 llegó a la pantalla a color. El certamen tuvo lugar por primera vez en 1996. El certamen se vio amenazado por la falta de recursos, entrando casi en la quiebra. Pero fue el multimillonario Donald Trump quien salvó el concurso haciéndose acreedor de este. Todos los años, las jóvenes participantes tienen que hacer un juramento que se lee al público en cada edición. Este dice: "Nosotras las mujeres jóvenes del universo creemos que toda la gente del mundo busca la paz, la tolerancia y el entendimiento mutuo. Juramos difundir este mensaje de cualquier forma que podamos y a donde fuéramos". México ha tenido dos galardonadas en este certamen. La primera fue Lupita Jones, originaria de Mexicali, Baja California, quien representó a México en el año de 1991. Ese año, el concurso se llevó a cabo en Las Vegas. Y Jimena Navarrete, siendo originaria de Guadalajara, Jalisco, obtuvo el título de Miss Universo en el año 2010. Este año el certamen se llevará a cabo el domingo 16 de diciembre. Para Cable Noticias Tepa, informó Brenda Ramírez. Interesante información, y fíjese usted, el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue quien rescató este concurso de belleza y bueno, ya hace un tiempo también ya lo dejó y ya lo tiene otra compañía, pero bueno, es parte de la información que le tenemos también. Vamos a ver qué habrá en Cuartos, un encuentro de egresados. Si formaste parte de alguna de las generaciones del Centro Universitario de Los Altos, el día 15 de diciembre se realizará en sus instalaciones el Encuentro de Egresados 2018. La coordinadora nos brinda más detalles. Estamos preparando el Encuentro de Egresados, al que estamos convocando obviamente a todos los profesionistas a que acudan. Tenemos un registro previo que está disponible en nuestra página oficial. Está ahí el banner y si le dan clic se abre el registro. Vamos a iniciar las actividades desde las 9 de la mañana, que estamos convocando a todos a acudir, porque se les quiere aplicar primero una breve encuesta para saber un poco en qué andan, qué han hecho de sus vidas, cómo los podemos seguir ayudando y fortalecer ese vínculo. Empezamos con la inauguración oficial por parte de nuestras autoridades y enseguida es un foro con empresarios que hemos convocado exitosos de la región para que nos platiquen un poco cómo ha sido esa experiencia de emprender y desarrollar empresas aquí en su mismo entorno. Y posteriormente al foro se van a dar talleres. Sabemos que cada quien anda en actividades distintas, entonces unos están enfocados al emprendimiento, otros para nuestros recién egresados es prepararse a ese proceso de reclutamiento que estarán viviendo, las entrevistas, pasarles un poco de tips de cómo tener mejores posibilidades de ser contratados, y tenemos conferencias por parte de la coordinación de egresados y exalumnos de la universidad, quienes nos van a compartir acerca de los beneficios de tener la credencial
que maneja nuestra institución, y también la Fundación UDG, que hace actividades muy interesantes y que ellos como egresados se pueden unir por ser parte de nuestra institución de la Universidad de Guadalajara. Y para tenemos también una feria de empleo donde hemos convocado igual empresas grandes de la región a que nos visiten. Esta feria la estamos abriendo al público, considerando que también tenemos egresados de otras universidades que podrían estar en esa búsqueda de empleo. Entonces está abierto a toda la comunidad. Ese es de 11 a 2 de la tarde aquí en la explanada principal del Cualtos. Para ese no es necesario hacer el registro, solo para las actividades de conferencias y talleres. Y después de la feria de empleo vamos a cerrar con broche de oro con un concierto de un grupo que se llama Río Saudade y una pequeña convivencia con una comida. Muy bien, pues es una invitación a todos los egresados para que participen en esta actividad. Así es, los invitamos a todos a que vuelvan a Cualtos, a que nos visiten y que se reúnan con sus excompañeros y que nos compartan un poco para seguirlos apoyando en cómo podemos fortalecerlos como profesionistas. Si formaste parte de Cualtos, este encuentro es para ti. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Pues vaya el próximo sábado a Cualtos, allí está la información acerca de este tema. También vamos a hablar acerca de asma y alergias. Los casos de alergia y desarrollo de asma aumentan principalmente entre los niños y jóvenes durante la época de frío, de noviembre a febrero. Así lo señaló María del Rosario Canseco Raimundo, jefa del Servicio de Alergia e Inmunología del Hospital de Especialidades del Centro Médico Nacional. En un comunicado del Instituto Mexicano del Seguro Social, la especialista afirmó que la población debe estar alerta ante los principales síntomas de las alergias, que pueden ser un antecedente del asma, como estornudos repetitivos, obstrucción nasal, flujo abundante de mucosidad y comezón en los ojos, oídos y garganta. Asimismo, recomendó acudir de manera oportuna con el médico familiar para confirmar el diagnóstico e iniciar tratamiento, además de controlar los cuadros de infección que pueden ser cada vez más recurrentes. El asma se caracteriza por la inflamación crónica de los bronquios y por síntomas como falta de aire, dificultad para respirar, opresión de pecho y dolor en el tórax o abdomen. Problemas que, en caso de no ser atendidos, serán cada vez más frecuentes, de difícil control e incluso pueden llevar a la muerte. Indicó que también en esta temporada hay un incremento cercano al 20% de pacientes con rinitis alérgica, es decir, que tienen alguna reacción alérgica en la mucosa nasal y que desarrollan asma. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, Elizabeth Romero. Bueno, está el tema también para que usted se cuide ahorita que estamos en tiempo de frío para evitar un incremento en enfermedades de respiratorias. Le comento también que el próximo sábado y domingo, sábado 8 y domingo 9 de diciembre, habrá una kermés en beneficio de los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús y Santa María de Guadalupe, que está el seminario aquí en Tepatitlán por la calle Matamoros. Les recuerdo que la kermés inicia el 8 de diciembre a las 4 de la tarde y hasta las 10 de la noche, y el domingo 9 de diciembre empieza a las 8 de la mañana con una misa y luego sigue durante todo el día diferentes actividades. Todo esto para que usted vaya a cooperar. Este seminario está por la calle Matamoros, cerca de la calle Guadalupe Victoria. Allí puede llegar a apoyar a los misioneros del Sagrado Corazón de Jesús, que siguen llevando misioneros a todo el mundo. Vamos al corte comercial, regresamos con más. Pisos y Azulejos Chayo está de aniversario. Por eso, todo el mes de noviembre tendremos en toda la tienda desde un 20% de descuento. Y por si fuera poco, bajamos nuestros precios en el mejor pegamento, Ademil. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Si quieres estar en forma y disfrutar algo delicioso, Fibreland es tu mejor opción. Encuéntralas en Farmacias Tepa. Por su alto valor nutricional y su delicioso sabor sin igual. Cuidar de tu figura sin disfrutar de la comida ya es cosa del pasado.
probiótico más fibra es bienestar. Multisacos es tu mejor opción. Si quieres calidad al mejor precio, no busques más. No dudes en contactarnos. Los mejores costales de rafia a tu disposición. Visítanos en carretera Ayagualica, número 1516. O contáctanos al teléfono 378-7813-934. No busques más. En AFRA Publicidad te ofrecemos impresión de lona, rotulación, renta e instalación de espectaculares, impresión de vinil y mucho más. Llámanos al 781-3999 o visítanos en Bartolo Hernández, número 577 y conoce nuestros servicios. Fraccionamiento Las Fuentes le ofrece lotes desde 1,500 pesos el metro cuadrado, con todos los servicios. Si buscas un lugar para invertir en tu futuro, no lo dudes más. Atractivos planes de financiamiento, un lugar pensando en tu comodidad, área comercial, unidad deportiva, templo del Señor de la Divina Misericordia, escrituración inmediata. Contrata tu servicio de internet con Wi-Fi. Elige hasta 12 megas de velocidad. Revisa tus redes sociales. Te ofrecemos calidad, servicio, estabilidad y atención. TV Cable Tepa. Le comento que ya se acercan las compras navideñas para que usted vaya teniendo precaución, porque también se incrementan los robos en diferentes modalidades, para que usted vaya viendo de qué manera va a evitar que alguien le afecte en sus intereses. Vamos ahora a continuar con la información. Vamos con la cápsula de psicología. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Los saludo de nuevo. Soy Balam Ibarra con una pequeña cápsula sobre la psicología aplicable a la vida cotidiana. En esta serie de cápsulas hemos estado hablando de cómo ayudar a nuestros hijos adolescentes a resolver problemas que no nos quieren decir o no nos pueden decir, por la razón que sea. Otra muestra de que tu hijo o tu hija no anda muy bien es su aspecto personal. Si dejan de bañarse, si están desaliñados, si se ponen ropa muy maltratada y quieren dar un aspecto como de vagos de la calle, potencialmente es un síntoma de que algo no anda muy bien, y eso tiene que ver con cómo se perciben a sí mismos. Nuestro aspecto personal es un reflejo de nuestro aspecto interno. No siempre que no se vistan como a ti te gustaría significa un problema. En mi caso, yo no soy una persona que sea muy, muy arreglada, pero pues eso tiene que ver más bien con que los intelectuales un poco así somos, ¿no? Es una manera de demostrar a la sociedad que somos estudiosos de algo, y los filósofos siempre te los pintan pues como yo, un poco con barba y el pelo largo, y no, nunca traen corbata. Eso, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de que estén sucios, de que tengan el pelo mal peinado, de que tengan una actitud de minusvalía. Eso quiere decir de yo no valgo. Y eso es un problema común en la adolescencia, porque es el momento en que empieza la competencia por las parejas. O sea, empieza el impulso de la sexualidad, y eso nos lleva a competir unos con otros por la atención del sexo opuesto, y hay otros que consideraremos más guapos, más ricos, más inteligentes, más rápidos, más listas, más bonitas, más delgadas que nosotros. Y eso ese contraste que de niños no sentíamos, de adolescentes se siente muy fuerte, y puede ser que tu hijo o tu hija esté pasando por una severa crisis de lo que llamamos autoestima, que básicamente significa reconocer tu propia valía, reconocer que no vales porque lo que los demás digan de ti, sino por lo que tú logres apreciar de ti mismo. Si tu hijo o tu hija están atravesando por una crisis de baja autoestima o de un sentimiento de minusvalía, lo que puedes hacer para ellos no es decirles que son maravillosos, porque en ese momento no te lo van a creer. Si tu hija se siente gorda y le dices que no está gorda, lo que va a decir es: mi mamá miente. Entonces, la práctica correcta es reconocer los pequeños logros cotidianos de una manera moderada. La calificación en la escuela, decir: oye, buenas notas, excelente, esa blusa se te ve linda, nada más, no, oye, te ves como una modelo, sino: oye, esa blusa te queda bien. Nunca criticar favorablemente, decir:
las otras niñas que son más guapas que tú también son más tontas, entonces no tienes por qué sentirte mal. O ese chavito que se las liga a todas porque es muy simpático, tú no tienes por qué compararte con él porque él, sus papás están divorciados y tu familia es mejor que la suya. Eso lo que hace es complicar la situación. La manera de abordar el problema de que yo me siento inferior como adolescente, como padre, es el afecto. Quiérelos mucho, demuéstrales que no importa lo que suceda, tú los vas a amar, que no esperas de ellos resultados extraordinarios. Los adolescentes están confundidos, están aprendiendo, no tienden a ser muy exitosos en ese momento de la vida en todos los aspectos, ¿no? Entonces, la tolerancia, el afecto, las sonrisas, el sentido del humor y la apreciación de lo que se hacen bien es lo que tú puedes hacer, acercarte a ellos en lugar de criticarlos. Te espero en mi programa Vida Plena, lo puedes ver en el canal 17, los miércoles a las 7 de la noche y los sábados y domingos a las 4. Nos vemos ahí. Ahí están estos ejemplos, esta forma de guía por si usted tiene hijos adolescentes para que los comprenda un poco más. Vamos ahora para que usted se entere qué se publicó en Twitter. En Twitter, ISTE informa, ¿sabías que si el cáncer de mama se detecta en una etapa temprana, las posibilidades de curación son elevadas? Chécate, ya que si se detecta tardíamente, es raro que se pueda ofrecer un tratamiento curativo. Gobierno de México informa, todas y todos tenemos que contribuir con honestidad y responsabilidad. Se facilitará el pago de contribuciones y se buscará la manera de simplificar trámites. Dio a conocer Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. Gobierno de México informa, el presidente López Obrador plantea un acuerdo de inversión con empresas y gobiernos, incrementar empleos como una solución de fondo para tratar el fenómeno migratorio. Congreso de Jalisco informa, se toma protesta de ley al ciudadano Gerardo Octavio Solís Gómez como fiscal general, cargo que ocupará a partir del próximo día 6 de diciembre. Cruz Roja Jalisco informa, 5 de diciembre, Día Internacional del Voluntariado. Agradecen a todos los que hacen posible que la labor de Cruz Roja llegue a más personas. Cruz Roja Mexicana informa, no tomes selfies al volante, tu vida puede estar en riesgo. Ayuda a que más personas conozcan este mensaje. Cruz Roja Mexicana informa, nuestra admiración para todos los voluntarios que brindan su tiempo y sus conocimientos para ayudar. Gracias por convertirse en una esperanza y alivio para quien nos necesita. FAO México informa, la agricultura sostenible que la FAO propone a la región conserva tierra, agua y recursos genéticos, vegetales y animales, no degrada el ambiente y es técnicamente apropiada, económicamente viable e inclusiva. Salud México informa, ¿sabías que en el mundo se estima que cada año mueren 9.6 millones de personas a causa del cáncer? ISTE informa, la gripe es una infección vírica, se caracteriza por la presencia de tos, fiebre, dolor de cabeza, garganta, muscular y de las articulaciones, aunque todos pueden padecerla. Naciones Unidas informa, ¿sabías que el 80% de la basura que producimos las personas no se recicla y termina en vertederos contaminando el suelo? En el Día Mundial del Suelo y todos los días, reusa, recicla y reduce los desperdicios. ONU México informa, el voluntariado construye comunidades resilientes con estrategias colectivas para enfrentar los desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro tiempo. Hay también una campaña contra el frío. Con la frase, ¿tienes frío? Toma uno. ¿Quieres ayudar? Dona uno. Es como el grupo ProA 31, buscando que nos solidaricemos y ayudemos a quien más lo necesita. ProA 31 es un grupo que se formó en el año 2017 con la intención de apoyar a las personas de bajos recursos, migrantes o en situación de calle, esto durante la temporada invernal,
colocando percheros comunitarios en lugares estratégicos de diferentes ciudades. En esta campaña 2018, han colocado en Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, Tonalá, Magdalena, Ocotlán, Colotlán, Lagos de Moreno y ahora en Tepatitlán. Los ciudadanos colgarán la prenda que deseen donar, chamarras, bonetes, guantes, bufanda o cualquier prenda que sirva para protegerse del frío y que esté en buen estado. Colocándolos en los percheros y la persona que lo necesite podrá tomar alguno de estos sin necesidad de ningún trámite. Colocados dos al momento en Tepatitlán, en la calle Morelos número 146, en las instalaciones de Cruz Roja y en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en calle Amado Nervo número 1025B, Colonia La Gloria. Únete a la campaña. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Ahí está una campaña para proteger a las personas del frío. Vamos con el tema de reciclaje tecnológico. Los aparatos electrodomésticos y electrónicos se deben reciclar para evitar que contaminen y aprovechar sus materiales. Cada año aumenta la cifra de toneladas de residuos de aparatos que se generan en el mundo. Estos tienen sustancias que pueden causar grandes daños al medio ambiente y a la salud, como ocurre en el fósforo de un televisor, que puede contaminar hasta 80.000 litros de agua. Los objetivos del tratamiento de los residuos de aparatos electrónicos deben ser reducir la cantidad de residuos y la peligrosidad de sus componentes, y regular la gestión para mejorar la protección ambiental, fomentando su reutilización y su valoración. Para eso, pasan por cuatro pasos importantes. Reparación. Siempre que sea posible, debe optarse por la reparación de los aparatos electrónicos. Cuando no lo sea, los equipos serán llevados a una planta de tratamiento para los procesos de desmontaje, reciclaje y valoración. Reciclado. En el proceso de reciclaje, los aparatos electrónicos se desmontan y se descontaminan las sustancias peligrosas en el caso de que las contengan. Valorización energética. Se trata de buscar otros usos energéticos a los materiales de los aparatos electrónicos. Eliminación. Es el último paso a seguir en el tratamiento de reducción de los residuos. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Siempre es importante llevar a reciclar todos los aparatos electrónicos que ya no sirvan. Vamos con Chava Deportes y la información deportiva. Amigos, qué gusto saludarles, gracias por acompañarnos a la información deportiva. Hoy le tenemos imágenes del triunfo del Tepatitlán sobre la Escuela Chivas en la actividad de la tercera división profesional. También estaremos hablando de la jornada de golizas, la número 4 en la categoría menor de la Liga Especial, claro, en el fútbol local de la ciudad. Comenzamos. La escuadra del Tepatitlán regresó a casa con un triunfo al superar a la Escuela Chivas por marcador de un tanto contra cero. Y esto sucedió ayer martes por la tarde en la cancha del Estadio Tepa Gómez, en juego de la jornada 16 para el grupo 10 de la Liga TDP. La solitaria anotación del encuentro cayó el minuto 9 por conducto de Guillermo García, gol que sería definitivo en el encuentro. Con este resultado el Tepa llega a 23 unidades y sube a algunos lugares en la clasificación. Ahora el Tepa se prepara para repetir como local cuando este viernes a las 4 de la tarde reciban a los Gallos Viejos en la actividad del grupo 10 de la Liga TDP. Damos un vistazo a la actividad de la jornada 4 de la categoría menor de la Liga Especial de Fútbol de Tepa y en los resultados, el Tepa C doblegó 2-1 al Atlético Alteño, Españita B goleó 6-0 a los Adobes, el Obrero C golea 9-2 al Reforma A, Españita A derrota 7-1 al Tequila Tepa C, Despo le pegó 8-0 al Tepa B, el PAN superó 4-3 al Tepa A, Abasolo le gana 2-0 al Club Lomelí, Despo A doblega 2-1 a la Cruz Roja y el Morelos le ganó 3-0 al Industrial C, descansó el Reforma B.
Con esto, el TEPAC es el líder con 12 puntos. Le sigue Despo A con 10, Españita A, Obrero C, Abasolo y el Morelos con 9, Despo B tiene 8 y el Industrial C tiene 7 puntos. Este domingo se juega la jornada 4 para que consulten la programación con sus respectivos equipos. Estos son los temas que le hemos preparado para este día. Gracias por su atención. Lo espero el día de mañana con más de los deportes. Por ahora, seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Nos vemos mañana. Vamos al corte comercial. Regresamos con más. En Vitrosa, todo el mes de diciembre contamos con pisos de cerámica desde 88 pesos y excelentes promociones en nuestros baños One Piece. Que tu hogar refleje tu estilo. Vitrosa, excelencia en pisos. Mejoramos cualquier presupuesto. Construya seguro y construya para siempre. Con promoción de varillas de $13.90 más IVA hasta agotar existencias. Acereros GM, el acero de tu vida. Productos Calma te ofrece riquísimos tacos tostados y tacos de nada, así como sus deliciosas tortillas de maíz. Encuéntralos en Farmacia Estepa. Probiótico más fibra es bienestar. Pisos y Azulejos Chayo está de aniversario. Por eso todo el mes de noviembre tendremos en toda la tienda desde un 20% de descuento. Y por si fuera poco, bajamos nuestros precios en el mejor pegamento, Ademil. Pisos y Azulejos Chayo, donde nuestro compromiso es servirle. Buenas noches, carnalito. ¿Qué le sirvo? ¿Qué tiene, jefe? ¿Adobada, cabeza y sustina? Nada, 5 de cabeza, por favor. A mí échame 4 de adobada. ¿Doble tortilla? ¿Cebolla y cilantro? Con cebolla y cilantro, salen. Los míos también. ¿Salsa verde o roja? De la verde. No me echas esta roja. Esto es tener opciones. Y si las tienes con tacos, ¿por qué no con una moto? Las tenemos todas y sin enganche. Solo aquí puedes compararlas bien y llevarte la mejor así de fácil. Somos el bodegón. Y continuamos con la información, vamos ahora a dar acerca de plantas ornamentales. Lograr una oficina verde requiere un mínimo de planificación. No se trata de colocar plantas por todos lados, hay que tener algunas consideraciones básicas. Debes buscar la mejor ubicación en base a las necesidades de iluminación y dedicarles tiempo para el cuidado. Si quieres decorar la oficina, puedes escoger plantas con flores o que tengan hojas coloridas, pero si la oficina tiene poca ventilación, lo mejor es optar por aquellas que ayudan a oxigenar el ambiente. Son importantes para aumentar la calidad de vida y también para mejorar el medio ambiente. Aportan beneficios para la salud, tanto física como mental, de los que están en esta parte de la oficina o en la casa. Liberan oxígeno como parte de la fotosíntesis, útil para entornos de interior, donde la circulación de aire es limitada en comparación con el aire libre. Así nos ayudan produciendo aire limpio en los lugares cerrados. Toma en cuenta que al tenerla cerca del área de trabajo, aporta y mejora el estado de ánimo, la sensación de bienestar, mayor sentido de estabilidad y control, y aporta mejora en la concentración. Así que si no tienes una planta en tu área de trabajo, deberías pensarlo. Con imágenes de Juan García, para CNT, Tania Durán.
Como siempre, si va a adquirir una planta, bueno, también tenga el compromiso de cuidarla para evitar que se seque. Ese es uno de los principales objetivos a conseguir. Vamos ahora con el Día del Voluntario. ¿Va usted por qué? Cada año, el 5 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Voluntarios. Celebrando este día, rinden homenaje a todos los voluntarios que trabajan para conseguir los nuevos objetivos mundiales. Cada día, miles de personas se ofrecen como voluntarios para contribuir a la paz y al desarrollo sostenible. Gracias al voluntariado, los ciudadanos construyen su propia resiliencia, amplían su conocimiento básico y adquieren un sentido de la responsabilidad para sus propias comunidades. Hoy se celebra el Día Internacional de los Voluntarios para agradecerles y homenajear por su trabajo y lucha por hacer del mundo un lugar mejor. Este día fue decretado por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 17 de diciembre de 1985. Desde entonces, los gobiernos, el sistema de Naciones Unidas y las organizaciones civiles se han unido de forma exitosa a los voluntarios de todo el mundo para celebrar este día. Con imágenes de Juan García para CNT, Tania Durán. Bueno, esta felicidad está a todos quienes hacen labor de voluntariado en diferentes áreas e instituciones. Vamos ahora con el tema del frío. Llegó la temporada en la que se hace notar la presencia de gorritos, bufandas, guantes, botas, entre muchas otras cosas más. Aunque batallemos un poco, el frío trae muchos beneficios. Exponerte a sitios helados o caminar tan solo un poco por el frío aumenta la energía. Este efecto puede durar horas, lo que se puede aprovechar para hacer ejercicio u otras actividades. Las bajas temperaturas pueden ayudar a dormir mejor. Quienes padecen insomnio suelen tener una temperatura más elevada. Lo ideal para dormir es que el ambiente esté entre 15 a 20 grados centígrados. Y no hay que preocuparse por los molestos insectos, como los zancudos, las moscas, las cucarachas, los alacranes y demás, ya que en temporal de fríos estos escasean. Es un buen momento para estudiar, debido a que con las temperaturas bajas la mente funciona mejor. Tener calor produce un efecto en nuestro cerebro que nos hace huir de decisiones complejas, ya que las temperaturas altas tienden a agotar nuestros recursos de glucosa, que sirven para los procesos mentales. El invierno mejora la calidad del aire. Un ambiente fresco limpia la atmósfera trayendo consigo un oxígeno más puro, además de mayor visibilidad en el cielo y poder disfrutar de una noche estrellada. El frío se puede quitar abrigándose aunque sea un poquito. El calor no se quita ni arrancándose la piel. ¡Punto para el invierno! Investigadores de la Universidad de Michigan descubrieron que los gusanos expuestos a temperaturas frías demostraron una respuesta genética que desencadena vidas más largas. Además, científicos del Instituto de Investigación de Scripps descubrieron el mismo efecto en los ratones. Asimismo, señalaron que es posible que esto aplique en los humanos también. El frío reduce las inflamaciones. Es común que cuando tenemos un chipotón o un fuerte golpe, coloquemos una bolsa con hielo para aplacar la lesión. Incluso muchos atletas se someten al tratamiento llamado crioterapia, donde se exponen a un frío extremo para recuperarse de los músculos doloridos. Aunque cueste trabajo creerlo, el frío aumenta la autoestima y la felicidad. Gracias a que las bajas temperaturas aumentan la energía, nos hace más optimistas. Además, ayuda mucho la víspera navideña y de Año Nuevo. Yo sé que a lo mejor con el cambio de temperaturas nos podemos enfermar un poco, pero que eso no evite que disfrutemos del frío. Para Cable Noticias Tepa informó Brenda Ramírez. Interesante siempre esta información y más que ya, como dice Brenda, habrá que estar bien abrigados para poder lograr, bueno, conservarnos mejor. Y cuídese mucho también, acuérdese, vaya a vacunarse contra la influenza. Siempre hay que estar preparados para evitar cualquier brote de esta enfermedad. Y bueno, sobre todo a niños menores de 5 años y personas mayores de 60 años son prioridad para vacunarse contra la influenza. Así es que ya lo sabe, vaya
vaya a su centro de atención médica para que, bueno, lo vacunen. Y otro tema es abrigarse muy bien, que es uno de los aspectos que descuidamos mucho, porque a veces estamos en dos niveles de temperatura, muy caliente, luego salimos al frío, o al revés, de frío a caliente, y es donde empiezan los resfriados, que pueden darse ya en gripes o cualquier otro problema de salud. Así es que lo mejor es disfrutar la temporada de frío bien abrigados, eso es lo más importante. Gracias, los saluda Basilio Gutiérrez y hasta pronto.